motivo por el que nos acercamos, venimos a esta conmemoración, era por conocer un poco de nuestras raíces. Lo que tenía entendido sobre los sucesos de 1932 es que había sido un levantamiento indígena por la lucha de sus territorios o porque se devolviera la tierra que se les había quitado, ¿verdad? Desde el fin de las tierras ejidales, allá por 1882, se comenzó a usurpar la tierra de los pueblos indígenas con el fin de producir. En aquel entonces comenzaba la época del café. Entonces, lo poco que he conocido de los sucesos de 1932 era sobre que era un levantamiento indígena por la lucha de recuperar las tierras que se les habían sido arrebatadas, ¿verdad? Que se les habían quitado, y que posteriormente esto marca un antes y un después de lo que es o lo que conocemos como El Salvador, ¿verdad? Después de 1932 cambia la cosmovisión del salvadoreño o la salvadoreña, y que casi se pierde totalmente la identidad de los pueblos indígenas y comienza a estigmatizar a los pueblos indígenas, a poner estereotipos sobre las personas de los pueblos originarios, y se comienza a eliminar, como ya mencionaban, esa espiritualidad que siempre identificó a los pueblos originarios, que ahora el hecho de que a alguna persona le llamen indígena es un insulto, o lo pueden tomar como un insulto. El hecho de pensar de que ya no existen pueblos originarios, de decir, ¿para qué vas a querer aprender una lengua que no te va a servir? O de decir, ¿qué te puede interesar lo que sucedió hace 85 años? Y el no conocer todo lo que implicó el suceso de 1932 en lo que somos ahora, en cómo marcó a este territorio y trascendió las fronteras, creo que el motivo de haber venido y de haber dicho vamos, queremos ver, era para conocer desde las mismas personas del lugar donde sucedieron las cosas qué fue lo que pasó. Pues afuera nos pueden decir muchísimas cosas y pueden haber tantas teorías como ya lo mencionaban, ¿verdad? Pero el querer conocer de su propia voz, de las abuelas, de las personas que son propias de estas tierras y qué implica para ellos la fecha o el año de 1932, implica para ellos esta fecha, el por qué aún hay personas que tienen miedo o que no se han informado en el pueblo de Izalco, Nahuizalco. A mí algo sinceramente que me sorprendió es ver entrar personas al lugar y decir qué están haciendo, o qué están conmemorando, o qué están celebrando.
cuando debería de ser algo que lo conocía, que estuviera latente en la memoria de todas las generaciones de estos municipios de Sonsonate y Aguachapán. Entonces, me llamaba mucho la atención eso, de que todavía se mantiene 85 años ese miedo de conocer y de practicar y de hablar sobre el tema. Entonces, quisiera que se nos pudiera decir cómo en realidad fue ese levantamiento o qué en realidad fue lo que sucedió. Porque una de las teorías que yo manejaba era que había sido un levantamiento campesino, obrero e indígena. Pero escuchando y poniendo atención, nos dicen, no, solo fue indígena. Entonces, conocer en realidad qué fue lo que sucedió. Y pues ese es el motivo por el que he venido y creo que por el que hemos venido mis amigos y mi amiga. Y estaría muy agradecido de saber, ¿verdad?, de su propia voz, qué es lo que le contaban sus abuelos o abuelas, o si nos pueden comentar las abuelas sobre el suceso. Gracias. Bueno, quizás agradecerle por tus palabras y eso es lo que nosotros hablábamos, que en esta ceremonia queremos que ustedes se vayan con claridad, que en realidad de ver qué es lo que pasó aquí en Nahuizalco. Primero hablábamos acerca de la espiritualidad, de los valores y los principios que nos rigen como pueblos indígenas. Decirles que anteriormente, antes de de 1932, los abuelos tenían una palabra que era el fuego, el testigo de los negocios que hacían. Por ejemplo, si se vendían entre ellos un pedacito de tareas que le decían antes o le dicen, pero con solo la palabra del abuelo era suficiente. No había necesidad de firmar como ahora nos hacen firmar hasta un montón de papeles. Era tan diferente la vida porque los valores se regían en la solidaridad, en la comunión, en el hermanamiento. Y como decía el hermano, ni siquiera habían cercos porque todas las tierras se trabajaban en común acuerdo, en comunidad. Pero eso en 1932, justamente aquí en Nahuizalco, estamos hablando de Tacuilulan y de Cusamaluco. Estamos hablando de Puxtan, en donde están la mayoría de los cantones, que allí habían muchas tierras, estamos hablando de manzanas de tierra, estamos hablando, hay aproximadamente solo un dueño, es el dueño Gabino Mata, es el dueño de 300 manzanas de tierra. ¿Qué pasó con esas 300 manzanas de tierra? Yo tengo dos historias, una, la de Cusamaluco, y la otra, cómo hacían los abuelos para poderse defender. Allá en Cusamaluco yo tuve la desgracia de conocer la casa donde metieron a los abuelos y les dijeron, por eso es que les digo yo a veces, los mismos, no creo en los amigos, no creo en las personas porque a veces son ellos los que se encargaban. La Iglesia Católica aportó muchísimo para que mataran a los hermanos. Hicieron una investigación cuidadosamente y en la Iglesia Católica ahí decían quién era indígena y quién no era indígena. Justamente allá en Cusamaluco está la casa y
Lamentablemente ahora están haciendo, es ahí donde están haciendo la represa para terminar todo vestigio de la verdad, pero llamaron a muchos abuelos allí, en esa casa, y los engañaron, les dijeron, antes no existían las cédulas, les dijeron que les iban a dar un salvoconducto, que era un documento que los iba, era como un documento que les dijeron a los abuelos como que al tener ese documento los iban a salvar de la muerte. A más alrededor de unos 40, 50 hermanos solo en esa casa, los juntaron una noche como esta y les dijeron que guardia, teniente, los iba a defender. Y justamente era de esa descendencia de los Gabino Mata. Eso es, a nivel mundial es reconocido ese nombre. Cuando los hermanos llegaron, creyeron que les iban a hacer una fiestecita. Les dijeron, les dieron asadón, les dieron piocha. Y ahí está donde empezaron a hacer zanjos. Empezaron a hacer zanjos y a la medianoche, en los zanjos que los hermanos habían hecho, allí los metieron, los balacearon y esa fue la tumba de los hermanos. Eso fue, y no era por, ya en ese tiempo fue para que le quitaran las escrituras a los abuelos. Hay muchas hermanas, abuelas que todavía mantienen sus escrituras, pero por temor a que vayan a morir, no hablan. A mí me han dicho, miren ese cofrecito, yo lo tengo, hija, pero no te metas en problema. Hay que le quede a ese hombre. Porque para quitarle las tierras fue que los mataron. Ahora, ¿cómo fue? Y los mataron porque en la alcaldía, por ejemplo, la alcaldía y la iglesia católica, cuando iban a sacar la partida de un niño, ahí le decían, le ponían en la partida, por ejemplo, en mi partida dice, hembra indígena. Entonces, también he visto en algunas partidas que dice varón ladino, porque de esa manera lograban identificar quién era indígena y quién era ladino. Ladino les decían a las personas que habían venido de otros lugares a vivir aquí y son los que se estaban empoderando de las tierras. Entonces, de esa manera fue como terminaron a muchos hermanos y hermanas. ¿De qué manera? Bueno, también a los niños. También en ese tiempo muchos niños indígenas también murieron. Estoy recordando la... Y aquí ya entramos un poco de historia para llegar a conclusión de lo que estamos haciendo ahora. Y voy a contar esta, no es anécdota, es una realidad, me cuenta mi suegro. El pueblo indígena se caracteriza porque si se llamaba Gilberto el papá y el abuelo tenía que ponerle Gilberto el hijo. Y, o sea, iba así por descendencia. Entonces, el bisabuelo de mi esposo se llamaba Gilberto. El abuelo de mi esposo se llamaba Gilberto. El papá de mi esposo se llamaba Gilberto y mi esposo también se llama Gilberto. Uno de esos Gilbertos cuenta que tenía en ese tiempo alrededor de unos 7 años. Y a mí yo tuve ese privilegio de que en sus últimos días me lo comentó. Y me decía, mira hija, me decía, yo me pude, a mi papá se logró salvar, me decía. Pero porque hizo ahí un negocito, me decía. Los guardias entraban y no pedían permiso. Los guardias entraban así como ahora entran los soldados a darle golpes a la puerta, sacan a los hermanos que también están en las pandillas. Entonces ellos llegaban también igual. Y buscaban y mataban al que encontraban.
cuando eran indígenas. Entonces, casualmente, en esa casa, cuando lograban entrar, estaba este niño de 7, 8 años, y el papá no hallaba cómo hacer para defenderlo de que lo iban a matar, porque estaban matando a los niños también, y aquí en Guacamaya mataron bastantes niños. Entonces, estaba este, el papá de este niño tenía una relación diferente de la esposa. O sea, tenía dos relaciones. Tenía su esposa, pero también tenía una amante. Entonces, esa amante, me decía él, le gustaban los varoncitos, me decía. Ahora se usan otras palabras, ¿verdad? Pero antes así decían. A la muchacha le gustaban los varoncitos, pero hacía petates. Entonces, a este niño, para poder defenderlo, le pusieron limoncitos en los pechos para que parezca ser niña. Y ordenaron bien una docena de petates, y en medio de los petates allí lo pusieron a él, para que cuando entraran vieran que era un rollo de petates. Entonces, cuando el guardia llegó y ya empezó a buscar, la muchacha empezó a hacerle malicia y empezó a coquetearle. El niño estaba ahí acostado y no podía moverse porque él fácilmente lo iban a matar. Pero cuentan esta muchacha, encantó al guardia que estaba de visita, y entonces, y en ese momento tenía dos oportunidades: uno, a que mataban al muchacho, al niño, y el otro era que se acostara con él. Entonces ella se fue por la otra vía, se acostó con el guardia, pero como eran tan malvados, se acostó y después mandó a buscar a los que andaban con él. Y siempre encontraron al niño. Entonces, cuando ya al niño lo iban a matar, le dijo la muchacha, mira, le dijo, yo no soy indígena, le dijo, y si me matas a este niño, le dijo, yo sí te demando, le dijo, porque tenía también contactos con el que estaba en ese momento de alcalde. Entonces fue así como este niño logró ver cómo mataron a sus padres. Defendieron al niño, pero a sus padres los mataron. Y cuenta contaba este anciano, me estaba contando como de 85, 86 años ya, de que veían cómo sacaban a los papás, a las mamás, de sus casas, de sus milpas. Sin misericordia los agarraban del pelo, se los llevaban y los mataban. Entonces era una crueldad, o sea, ya ni siquiera fue, ya no era como con misericordia, sino que ya eran como animales salvajes que trataban a los hermanos indígenas. Después, cuando yo iba a tercer grado, yo había creído que era un levantamiento campesino, porque así lo pintan en los libros y en las escuelas. Pero en realidad, si ustedes van a Cusamaluco y van a ver esa casa, y van a ver aquí, el día de mañana va a dar un testimonio el hermano Pío Quinto, de cómo él conoce los iscos de su terreno, pero que mataron a sus familiares para que no pudieran reclamar. Entonces, esa es la realidad de lo que se vivió aquí. En Nahuizalco. Nahuizalco fue uno de los pueblos donde más se sufrió. Y por eso yo les decía al principio que hay mucho dolor adentro de nosotros. Pero ese dolor nosotros no podemos extenderlo, sino que ya es tiempo de que nosotros podamos resarcir ese daño de esta manera. Perdonando, pero no a los malhechores ni a los que siguen haciendo daño, sino que ahora tenemos que tener una... Por eso al principio nosotros decíamos desaprender y volver a aprender, porque ahora, ¿cómo volvemos a revitalizar el pueblo indígena?
es volver a las enseñanzas de los abuelos, de las abuelas, de los que nos enseñaban ellos. Y aquí han pasado muchísimas cosas aquí en este pueblo. Lamentablemente han venido los investigadores y las historias las han distorsionado y las han hecho a su manera para que en los medios no salga lo que en realidad ha sido. Es bien duro ver, y bueno, a mí quizás eso me movió. Yo estaba pequeña y siempre cuento esto, cuando mi abuelita me regañaba y me regañaba en náhuatl. Y yo le decía, abuelita, y yo corría, en vez que me enojara o que, como yo no le entendía, yo corría donde ella y le decía, abuelita, decime qué me, qué, explícame qué me querés decir, enséñame. Pero cuando yo decía eso, como que eran pilitas sus ojos, lloraba. Y me decía, nunca te vayas a atrever a hablar de esa manera, porque eso me dejó huérfana a mí. Entonces, el miedo no los consumió solo a los abuelos, nos consumió también a nosotros. Porque yo, por ejemplo, yo no aprendí el náhuatl porque tenía miedo toda mi familia que yo aprendiera. Muchas de las costumbres, como es la ceremonia, los abuelos lo hacían debajo de la cama. En la cama encendían la velita y la ponían debajo y ahí se ponían a pedir al gran creador y al formador, porque si hallaban esta ceremonia, eso era ya un acto arbitrario contra las leyes. Y solo con eso nos mataban. Había tanta, no sé si miedo o miedo de fortalecer la cultura o qué es lo que los hacía, no fortalecer. Este momento para nosotros ahora es que podemos estar todos libres así, pero antes no teníamos ese privilegio de que los abuelos tuvieron esa tanta libertad. Mi abuelita, de parte de papá, ella me enseñó mucho, hacía mucho altar, pero me decía, nunca lo hagas al aire libre, te vas a meter en problemas, me decía. Y siempre lo hacía, siempre practicaba la espiritualidad, pero la practicaba a escondidas. Y por eso es que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a ustedes que están jóvenes, a los estudiantes, a los investigadores, tenemos la responsabilidad de enseñarles lo cabal, lo que pasó. Cabal como vivían los hermanos en su interior. Ellos no tenían tanto odio como hay ahora. Algunos hermanos murieron de una forma muy inocente. Y me refiero a esa palabra porque no inocente en su sabiduría, sino que en que no habían salido al mundo exterior y vivían en su comunidad, pero vivían en comunión con la madre naturaleza, en comunión con los vecinos y en comunión con su familia. Pero cuando vinieron y los asesinaron, quizá empezaron a quitar todos los valores que teníamos y nos empezaron a imponer cosas que no eran de nosotros. Y por eso es que este día nosotros tratamos la manera que ustedes logren entender que los abuelos antes tenían principios y valores que formaban a las personas. A algunas personas les da risa porque yo les decía, porque tenían tantos principios, valores, que hasta para engendrar a sus hijos tenían sus costumbres. Decía un abuelo, no, me decía, si ahora a la hora que les da la gana lo hacen de forma desordenada, dicen los abuelos. Porque antes hasta para eso hacían ceremonia, para darle gracias al gran creador, para pedirle. Hay tantas cosas tan lindas que nos enseñaban que eso nos vinieron a terminar con esta matanza que pasó. Y hasta ahora, les digo, son pocas las personas o hemos quedado pocas las personas que practicamos la ceremonia, porque para muchos
La mayoría, algunos se han hecho evangélicos y otros se han hecho católicos. Y ya no quieren volver a sus saberes ancestrales, pero por el temor que vayan a volver a tomar otra vez represalias contra ellos. Entonces, quiero decirles a ustedes de que Nahuizalco fue uno de los pueblos, a nivel nacional, fue una masacre terrible. El hermano Marvin es de San Vicente, de Santiago Nonualco. Él también tiene su propia historia, qué es lo que pasó en ese lugar. El hermano Luis también. Entonces, cada uno sabemos qué ha pasado. Cada uno ha vivido. Y en esa fecha, algunos dicen que fueron pocos los que murieron, pero las estadísticas que sacaron fueron de 30,000 aproximadamente. Pero no fueron 30,000, fue mucho más hermanos que murieron. Niños, niñas, que fueron abusadas sexualmente. A los niños, a muchos niños. Los abuelos de aquí, el día de mañana, les van a escuchar ustedes, si se quedan. Les apretaban los testículos para que murieran. Las niñas las violaban. A las mujeres les cortaban los pechos después de haberlas violado. Pero fue una masacre terrible que se vivió acá. Entonces, no es fácil. Lo estamos hablando con facilidad porque ya estamos sanando de las heridas que teníamos. Para muchos es solo una historia. Para nosotros es una cosa totalmente diferente. Nosotros que lo vivimos, que lo plasmamos, tenemos la responsabilidad no solo de enseñarles a ustedes, sino también de enseñarles a nuestros hijos, a nuestras familias, porque todavía los jóvenes ahora en ese tiempo se avergüenzan cuando les dicen indígenas. Yo recuerdo que hace 8 años decía las abuelitas venían con su canastilla y me decían, mira hija, me decía, ¿y qué todavía hay indígenas? Porque estaban perdiendo ellas. Ya la identidad aquí en Nahuizalco estaba desapareciendo. Y nos ha costado, hemos andado casa por casa diciéndoles qué significa ser indígena. Y yo les digo ahora, cuando algunas personas, ¿por qué dicen que ser indígena es ser menos inteligente? ¿Y por qué quieren saber nuestras recetas medicinales? ¿Por qué quieren saber cómo yo me curo con un dolor de cabeza con hoja de aguacate, por ejemplo? ¿Por qué quieren saber las recetas de mis comidas que yo hago, la gallina en alguaste, por ejemplo? Bien quieren saber. Y somos menos indígenas, dice. Entonces, ver de qué manera estamos aflorando las cosas buenas y dejando las cosas que ellos nos enseñaron. Así es de que me da mucha alegría compartir con ustedes. No es común hacerlo de esta manera. El día de mañana es un día muy lindo. Hacemos una caminata del desvío hacia acá. Escuchamos testimonio de los abuelos. Acá en Nahuizalco nos quedaba, solamente habían como 49 abuelos que hablan náhuatl, que son náhuatl hablantes y que han aprendido desde pequeños. Pero le daba mucho temor hablar ese tema. Hace como alrededor de un año murió el abuelo mayor, que cantaba en náhuatl, que hablaba en náhuatl y cuenteaba en náhuatl. Y la última vez que él estuvo acá, él sabía qué día se iba a trasladar. Nosotros habíamos hecho una celebración acá y él ya no podía caminar con sus fuerzas. Ya caminaba con bordón y ya caminaba algo corcuchito. Y yo le decía, abuelo Sixto, vamos a reventar una piñata. Porque la piñata no es de nosotros como pueblos indígenas, pero para darles alegría ese día la reventamos.
Y me decía, hija, lo voy a hacer por dos cosas. Uno, porque vos sos como mamá para nosotros, me decía. Y voy a, después que dé una mi bailadita, la voy a reventar, me decía. Pero la otra, me decía, es la última vez que yo estoy compartiendo con ustedes. Eso fue día domingo. Día lunes yo salí para Guatemala. Tenía que regresar día jueves. Y cuando vine de Guatemala, mi sorpresa era que el día miércoles el abuelo así había sido enterrado. ¿Los abuelos saben cuándo se van a ir? Ellos tienen tantas cosas bonitas que da gusto la sabiduría de ellos. Entonces allí pienso y digo, ¿y por qué dicen que los indígenas no sabemos nada? Una persona indígena, usted le va a decir cuándo el invierno va a estar bueno y cuándo el invierno va a estar malo. Le va a decir cuándo usted puede sembrar su cosecha. Le va a decir cuándo puede engendrar un hijo también. Y cuando la mujer es estéril también le va a dar su receta. Eso no lo sabe el mundo moderno. Entonces, cosas como esas, les digo, los abuelos para nosotros tienen mucho significado. Y muestra de ellos, acá tenemos a las abuelas del Carrizal. No sé si algunas hermanas de ustedes se acuerdan algo de lo que pasó en 1932 y lo quieran compartir. Sí, yo, como mi mamá me contaba lo que sucedió en ese tiempo. Porque yo tenía un abuelito que... Yo ni estaba, yo ella me contó que tenía un abuelito y que mi abuelita andaba para Sonsonate. Y entonces ella venía con una cosa que aquí, a ver cómo le nombran, es mentada tripa de los ganados. Ella traía ese una grandota para arreglarle y que vendía para el siguiente día. Pues, y cuando ella llegó, dice, mi pobre abuelo todo lo van sacando, donde estaba sentadito, rellenando una su tumbillita que anteriormente le decían de dos cuartas, unas tumbillitas así cuadraditas. Rellenando esa tumbillita estaba cuando llegaron los hombres. Y los hombres le dijeron que para un ratito lo querían, que van a hablar con él. Ay, pero aquí estoy ocupado, dice que les dijo el pobre señor, mi abuelito. Ah, ya vas a regresar, hombre, no te olvides, ya vas a venir a terminarlo. Él le dejó ahí las cositas comentadas y lo llevaron. Y a unos palos de mango que estaba más arribita, y allí los envendaron y los estructuraron así, los patos, las manos para atrás, y los mataron. Ahí hubo la matazón, se pasaron bastantes de tiempo y ya no les pudieron enterrar todo, que las piecitas quedaron así para afuera, ¿no? Que hasta los chuchos los comían ese tiempo. Y yo ya hace poco que como allí tiene un pedazo de tierrita que una mija comprado ese pedacito, hace no sé cuántos años, lo hallaron el resto entero, así que estaba enterrado el difunto. Lo hallaron así el resto. Lo enterraron, lo habían enterrado, ¿no? Entonces estaba otro muchacho que quería pedir porque le den en diciembre un poquito de frijol, sembrando, estaba peinando, estaba los frijolitos, iba viendo ese resto que estaba encima de la tierra. Y entonces dice que le dijo allí mi hijo más mayor, ay no, yo ya me voy, ¿y por qué? Que le dijo, anda a ver, no tengas miedo, hombre, si un día muertía, no tenemos nada, dice que le dijo mi hijo, no, yo, y ya no vengo, ya no siguió peinando el frijolito el muchacho, ahí lo dejó, se fue, ya no regresó al siguiente día porque el miedo le molestaba, entonces, como en ese puesto sí. Y allí vive, es un hijo de esa mi hermana, allí vive. No, no, un palo.
picarón de mango, así, picarón de mango. Era así de su casa. Ahí compró la sierra. Y ahí estaban los finados, pies de Germán. Que ni los enterraron bien. Que un su finado papá es de mi esposo. Ahí había quedado mi esposo. ¿Sí? Ella, dicen para yo, como no, no sabía. Es como ayer mi mamá nos contó que es ella. Llorando se fue, ella vivía hasta aquí arriba, y ella llorando para a ver mi abuelo, que él quedó. Y mi hermano más mayor estaba chiquita, y dice que quédate un ratito y niño, y dice que voy a ir a ver yo para abajo qué está pasando, qué no sé qué está pasando, tanta. Y las niñas lloraban, ay mamá, no vaya que no tenemos miedo, ya voy a venir. Ya lo habían matado. Ya lo habían matado y viene mañana. Él dejó su piecito que estaba. Y los hombres que llegaron tenían gran hambre. Dice que comieron todas las cosas que tenía. Que tenía mi abuelita. Todo. Como que antes se hacía un yagual para hacer las cosas. Y ya todas las cosas que habían allá se lo comieron. Un huevo, había unos pescados crudos, lo comieron. Unas tortillas, estaban, todos lo comían, tenían gran hambre, mañoso. Y de allí, todavía cuando yo estuve viviendo unos tiempos en San Francisco, llegaba un viejo alto, así un seco, todo así las manos, ¿verdad? Y dice el viejo, yo me gusto matar una huizalco, quiero matar una huizalco. Y la gente dice que le decía, ¿por qué hiciste eso? Como ella lo debía. Ah, me dijo matarle. Ahí quedaban. Quedaban como petateados todavía. No, pero me dijo matarle, decía el viejo. Pero así andaba todo en la mano. ¿No? ¿Por qué andaba así? Por las infecciones. Sí, así. Sí. Tiene siempre, como dice la palabra, que el que hace toda tanta ingratitud, a ti mismo lo paga. Sí. No, nadie se va sin pagar todos los errores. No sabes si a través de los dedos. Así es, sí. Así que mi pobre abuelita perdió todas sus cositas que traía, porque no botó aquellas cosas que ella iba a coserlo para vender. Ella lo perdió todo. Ay, Dios mío, abuelita, pasó una gran mala vida de tiempo. Como que ni estábamos todavía, y porque mi mamá contaba. Sí, porque ya había dos criaturas que estaban chiquitas, la una más tierna y la otra más grandecita. Y porque ella nos contaba. Ah, Dios, hija. Y no, ni donde vivía mi mamá, mi papá tenía un pedacito de terreno. Pues. Había carrizal, que le decían, había huertas, palos de nada. Y como entonces, todo el mal quitaban el que tenía, por un racimito de guineo, por un surquito de yuca, todo eso se agarraba. No, quedamos sin nada a la calle. Mi pobre madre ahí anduvo, así, porque también mi mamá, mi abuelita, tenía terreno. Pero bien, yo no sé cómo fue que mi abuela estaba nada, dice que tenía, porque mi mamá decía. Mi abuela vendía leche y hacía queso. Sí. Pero, como, ya ve las desgracias que le llegan. Sí. Ahí se termina un montón. Bueno, entonces, siguiendo, si ustedes pueden escuchar, son versiones de las abuelas, pues, de lo que han vivido. Y ahí es donde oí aquellas palabritas de náhuatl que mi abuelita hablaba. ¿No? Sí. Que son antigüedades que ellas podían, porque ellas también no hablaban así como estamos hablando nosotros, ellas van con otra señora solo en náhuatl y que yo ni entendí. Sí. Yo a mi abuelita le preguntaba. Así es, así es. Anteriormente no les decíamos abuelos, el nana les decía. Sí. Los abuelos, tatanoy. Con mucho respeto, ¿verdad? Con mucho respeto. Sí. Tatanoy, decía. Mira, viene de arriba por ahí, una señora aquí todavía en el mercadito, todo en el mercado viejo.
me dice una señora que era refajado y que se había amistado. ¿Se acuerda, señora? Que de antes no decíamos abuelas, las abuelas. Vamos donde el nana, decíamos. Donde el portón no, y decíamos por el abuelo. Que hoy solo abuelos les dicen. Ah, sí. ¿Se acuerda? ¿Ha oído? Sí, yo todavía sé. Bueno, y es así como podemos compartir con ustedes, ¿verdad? Un poco de la historia de lo que pasó en Nahuizalco. Ahí el hermano, ¿quiere? Yo sí tengo preguntas en el caso de que ¿cómo es? ¿Qué tiempo o cada...? Nosotros tenemos un calendario. El calendario tiene 20 nahuales, 20 días sagrados. Por lo tanto, son una ceremonia por día. En las iglesias, ¿cada cuánto se hace misa en las iglesias? Todos los domingos, seguro. En las iglesias se hace misa todos los días. Todos los días hay un horario de misas. Nosotros, los pueblos ancestrales, Yectuna. Buen día. En la red hay diferentes comunidades indígenas. Hay gente de Nahuapipiles, hay lo que estamos aquí en este sector. Hay Nonualcos, hay de Quesalte, hay Utuxte, Cojute. Santo Domingo, en fin, varias de las comunidades y las más próximas conmemoraciones, celebraciones o ceremonias más importantes, ya decía el hermano Ixtlambalán, que es el día de la creación, que va a ser el 20 para amanecer 21, el equinoccio de primavera, que una comunidad lenca nos ha pedido el acompañamiento para un festival de identidad. Lo vamos a celebrar en Santiago de María, Usulután, ahí en el casco urbano. Eso va a ser en marzo. En abril tenemos la celebración del natalicio de Anastasio Aquino, que lo hemos venido realizando. Aquí está uno también de los predecesores, uno de los que se formó allí y ya no ha dejado de andar. Lo empezamos a realizar en el 2009 y desde esa fecha ha habido muy pocas veces que lo hemos dejado de hacer, pero en estos últimos años lo hemos mantenido. Lo vamos a celebrar el 17 para amanecer 18 de abril. Celebramos el natalicio de él en San Juan Nonualco y va a ser en el Parque Ecológico que hoy también se llama Santuario Tigre y el Venado. Si hacemos también una ceremonia del fuego sagrado, a la vez que hacemos un pequeño tianguis para rescatar la memoria. El tianguis consiste en llevar algo que uno quiera hacer trueque o intercambiar. También en el tianguis se les pide a las personas que lleven alimentos para compartir, para hacer un poco más familiar las actividades. Y como decía los hermanos, tenemos bastantes celebraciones, no dejamos nosotros de hacerlo. Los dos equinoccios, los dos solsticios, los celebramos. Fechas también, como por ejemplo, conmemoramos el día de la invasión. Y ese la hacemos casi siempre en San Salvador, también en Nahuizalco, en los Nonualco, que es toda una semana de resistencia. Hay foros, hay talleres, hay ceremonias, hay degustación también, hay festivales gastronómicos, que los llevamos a hacer en AUTEC, en la Nacional, en la UCA, en todo espacio que nos den, que podamos nosotros, lo hacemos durante octubre, que comprende la semana del 12.
Y así estamos. Por medio de los medios digitales pueden darse cuenta. Nosotros tenemos ahí las cuentas. Pueden buscarnos como Red de Pueblos Indígenas de El Jaguar Sonriente. Ahí están, publicamos en qué estábamos. Pero también no solo nos ubicamos en la cosmovisión, en la religiosidad, también estamos apoyando a la Mesa por la Soberanía Alimentaria, que está en contra de los agrotóxicos, en contra de la minería metálica. También estamos, que apoyamos el festival que se hace el 15 de septiembre. Si gustan ustedes desaprender, pueden apoyar a la comunidad de San Isidro, que está batallando contra la minería y que quiere una ley contra la minería metálica. También estamos en un esfuerzo de movimiento agroecológico latinoamericano, que es una forma de volver a nuestras raíces por la soberanía alimentaria. Tenemos que consumir lo nuestro. Basta ya de transgénicos. Los transgénicos lo que hacen es cambiar nuestro cuerpo, porque ahora tanta enfermedad que antes nos daba, de insuficiencia renal, la diabetes, eso no lo padecían nuestro. Nosotros debemos enfocarnos en eso. Es un ser vivo, es una abuela. ¿Por qué abuela? Porque viene desde mucho tiempo antes alimentando nuestros abuelos también. Los esfuerzos deben ser encaminados no solo a la reforma del artículo 69, sino que también necesitamos una ley del agua que regule, como decía Oscar, que estas grandes empresas nos quiten a nuestra abuela, nos quiten a ese ser que nos ama, porque el agua no nos pide nada, pero nos da tanto que nosotros creemos que todo el tiempo va a estar, pero no es así. Ese esfuerzo debemos verlo desde la pequeño, veamos desde lo más básico a lo más difícil, hay que hacer el esfuerzo. Es que yo no tengo tiempo porque no cuento con los recursos, pero puede hacer la diferencia en su casa gastando menos agua. Puede hacer un poquito más si usted se organiza en su comunidad y se puedan tratar las aguas que supuestamente salen contaminadas de los hogares. Puede reforestar porque eso también ayuda a preservar el agua. Ah, no, pero solo sembrando un árbol. Pero un árbol necesita agua, también atrae el agua y además le regala oxígeno. Esos son los esfuerzos. Veámoslo desde lo más básico, de lo más pequeño a lo más grande. Desaprendemos para aprender. Cada uno en su esfuerzo puede ser pequeño, pero si lo hacen 10, ya es grande. Si lo hacen 100, es mucho más grande. Y cuando se pida la colaboración en una marcha, porque hay una marcha que se hace el 15 de junio, es una caminata que la hacen muchas de las organizaciones, se les pide que apoyen una marcha, un día pueden sacrificar y acompañar a estas organizaciones que están por el derecho al agua, que están por la soberanía alimentaria, que están en contra de los agrotóxicos, que están en contra de la minería metálica que los contamina. Un día, sacrifiquen, acompañen y verán el resultado, que entre muchos podemos cambiar esto. O también pueden poner sus propuestas. Miren, yo no estoy de acuerdo que de esa forma estén trabajando. Quisiera que fuera de esta forma. También hay que ser crítico. Nosotros no tenemos todas las verdades, no manejamos todo, no es la verdad absoluta. Nos equivocamos como cualquiera. Y es bueno que nos hagan las críticas, pero a la vez de hacernos críticas, nos digan, miren, de esta forma pensamos nosotros que es bueno.
Bueno, aquí me quedo. No sé, Margot, si vas a decir algo. No, no, en cuanto a las luchas, en este municipio, como les decía, es una lucha bien fuerte. Justamente, los que se van a quedar el día de mañana se van a dar cuenta cómo nosotros, como pueblos indígenas, estamos luchando para que se reconozcan nuestros derechos. Pero también hay organizaciones que se unen y trabajan en contra de nosotros. Nosotros el día de mañana hacemos una caminata. Ahora hacemos una caminata. Pero muy poco. Pero también la Iglesia Católica va a hacer una marcha para pedir paz. Nosotros estamos pidiendo resarcimiento de daño y ellos están llamando a la pacificación a los feligreses. Y aquí es bien duro porque aquí, como les decía, en un mismo río están haciendo, en 1930 se crearon las primeras dos represas en el río de Cusamaluco que yo les hablaba anteriormente. En 1936, después del 34, hicieron otras dos más. Y así han venido la empresa Sensunapán SADCB, ha ido comprando los terrenos donde hay agua y se ha empoderado y justamente ahora se está haciendo la décima represa en el mismo río. Entonces, es una lucha ardua que tenemos. Estamos como uniendo esfuerzos con otros hermanos y las actividades que nosotros hacemos aquí van enfocadas en el derecho también a la abuela agua. Lamentablemente, como les decía, aquí en este municipio se ha unido la empresa Sensunapán SADCB más Iglesia Católica más Alcaldía más Casa de la Cultura. Entonces, para contrarrestar. Y esta empresa Sensunapán es una empresa que crea represas para desviarlas hacia monocultivos de caña o algo así. No, esta empresa es está sacando energía, pero esta energía la está llevando a Nicaragua. Queda aquí en El Salvador, sino que la está llevando para Nicaragua. Y ahorita se han dedicado, fíjense que es bien tremendo la lucha que llevamos porque ellos están haciendo programas en las escuelas, en los cantones. Ahorita están dando talleres de cosmetología, por ejemplo, regalan escobas para aparentar que están haciendo trabajo social, pero que en la realidad están haciendo daño. Y aquí se hizo una consulta, aquí en Nahuizalco, porque nosotros acá en Nahuizalco tenemos la Ordenanza Municipal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue la primera ordenanza que se creó a nivel nacional. Entonces, como se hizo esa ordenanza, nos hicieron la consulta, pero salieron favorecidos ellos, porque ya en la documentación ellos habían invitado a las personas de ellos pagadas por ellos, y también falsificaron la documentación. Entonces nosotros como indígenas tenemos derecho a la información libre, previa e informada. Entonces eso no se dio aquí en Nahuizalco. Por eso, así como de la lucha que hemos tenido, hemos parado la décima represa, pero a raíz de haber parado la represa, alrededor de unas 5 o 6 personas estamos amenazados, como cualquier otro país, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita seguimos en la lucha. Ya muchos hermanos ya conocen la realidad de este municipio y nosotros les pedimos, a los contactos de nosotros les pedimos de que continúen. Digamos que en el caso nosotros nos quedáramos y nos estancara, pero están todos pues los que se dan cuenta, ¿verdad? Publicamos en el Facebook, pedimos a los hermanos que nos apoyan para que continúen con esta lucha, porque sí, aquí en Nahuizalco a nivel nacional creo que es uno de los más fuertes luchas que se tiene.
El día de ayer, las organizaciones, hay una organización también que se ha sumado a ella, que dice ser indígena, pero está a favor de ellos. También hicieron otro evento casi a la par de nosotros para engañar a la gente y decir que son que están a favor del pueblo. O sea, tratan la manera de disfrazar actividades para que la gente los apoye. Pero quizás hacerles más que todo un llamado, ¿no? para que cuando haya una lucha o una actividad, como dice Marvin, porque a nivel nacional si nos unimos y cuando él hace actividad nosotros vamos, cuando nosotros hacemos actividad ellos vienen, y quizás en ese momento sí nos pueden apoyar ustedes, ya sabiendo de la lucha que llevamos. Sí, creo que justamente por eso es la necesidad de conocer más y mejor, porque de alguna manera desde las posibilidades de cada persona creo que está la opción de decidir actuar o no. Y desde esa premisa tal vez la articulación con otras organizaciones podría ser algo que fortalezca la lucha local y poder aportar desde ese sentido. Entonces, tal vez mañana nos van a explicar un poquito más sobre esto, o tal vez podemos hablar y tal vez podemos ver de qué forma podemos apoyarlo de alguna manera. Cada organización tiene sus propias actividades, ¿verdad? Entonces, nosotros, de igual manera, cuando tenemos actividades, les hacemos saber a los hermanos de las redes, y también casi las redes sociales nos están ayudando bastante ahora. Ahí donde damos a conocer nuestras actividades. Nosotros acá, como consejo de pueblos originarios, Nahuatl, lo que hacemos es que nos reunimos con los abuelos y las abuelas de las comunidades aquí en este lugar. Y estamos dando constantes charlas de qué significa nuestras raíces, por qué debemos de defenderlas y por qué no debemos de permitir o no que no se dejen engañarlos. A veces lo hacemos una vez al mes, una vez a los 15 días. Después intercambiamos un almuerzo con ellos, una actividad casi de todo permanente que estamos realizando. Pero igual el día de mañana ustedes van a escuchar también, hacemos pronunciamientos que van de cara al derecho, es un derecho que nosotros tenemos, pero sí estamos en constante lucha. ¿Tenemos repartido ofrenda otra vez? Bueno, la ofrenda que les hemos repartido, pues, nuevamente para que ustedes pasen a ofrendar el fuego, es necesario aclarar una cosa nada más. Con la cera han pedido de corazón, pero con elemento natural, lo que les acabamos de dar es bálsamo seco, el toraque. Con los elementos naturales se agradece a la vida y se agradece al Creador. Entonces, la ofrenda que harán ahorita es para dar gracias por lo que tienen, por lo que han recibido, por lo que van a recibir. Y ahorita es abierto, pueden ustedes ofrendar. Ya pueden pasar a ofrendar.
Es que está fresquito, está rico. Pues sí. ¿Faltan más hermanos que están trayendo su ofrenda? Faltan unos. Para acostar un poquito. ¿Alguien falta de ofrendar? Cada uno, me gustaría que el saludo fuera para los que estamos presentes y para los que no están presentes, bueno, que vaya espiritualmente. Pediría. Ahora que ya estamos más cerca, creo que es un momento muy adecuado para poder reflexionar un poco lo que estábamos hablando, y me agradó cuando hacían preguntas de cómo los abuelos hacían la ceremonia. Y justamente este es el modelo que los abuelos lo hacían antes. Invocaban, pero también agradecían. Ellos no pedían, ellos ofrecían. Ellos no se quejaban, ellos agradecían, eran bien agradecidos. Y creo que hay una gran diferencia entre las enseñanzas que ahora tenemos. Este momento quizás vamos a hacerlo un poco más reflexivo para ver, regresar a las enseñanzas de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, cómo eran personas espirituales. Era tanta la el agradecimiento que le daban a la vida, que ellos a cada momento no pasaban desapercibidos ni un tan solo momento. Y eso ahora es bien poco